Good evening a todos. Good evening, José Luis. How are you today? Gracias. Good evening, grupo. Good evening, Lisa. Good evening, compañeros. Ajá, pareció. Ayer me tomé un recreito. Good evening. Vaya, vaya, lo malo es que no invitan. Sol. Ah, me sentía un poco cansadita. ¿Ya está con niños? Sí. Nosotros desde el 18. ¿18? Sí. Así que ayer me sentí algo indispuesta. Ok, ok. Pero aquí estamos. Revisado cómo estamos con las tareas y el examen. Yo en dos preguntas no me dio la opción, ya no me las agarró al final en dos preguntitas. Yo lo que hice, compañero, las copié. Copy-paste. ¿Qué estás haciendo? Porque no lo agarra. El apóstrofe. Sí, no lo agarra. Yo le escribía y no me dejaba. En el apóstrofe. En el apóstrofe tuve, ahí no me las agarró. Al final, pues así me quedaron. Igual, copia y pega. Sí, yo así hice y solo así me las agarró. Porque yo decía, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Decía yo. Y se me ocurrió de pegarlo de ahí y me salió. Ok. Ellas quiere la guerra, decía mi abuelo. Pero hay tres todavía pendientes del examen. Muy bien. Bueno, ya vamos en la segunda parte del módulo, ¿verdad? La mitad para abajo, ya. Vamos a la sección 3 este día. Section 3. Que nada, ando un par de semanas solamente. Ajá, ¿y qué se tienen para el 14? Ay, tío. Nada, ya se enojaron. La limpieza, teacher, de la casa. La limpieza. Para esa fecha no hay que enojarse. No, no. Después. Ahorita aguanten todo. Sí, ya una vez. Enferma para que lo lleven a comer, ¿verdad?
Bueno, que si no quiere regalar nada, sí, enójese. Pensándolo bien. Ah, vaya, ah, vaya. Sí. Y que ese día no debería dar libre. Hay que decirle en sabor. No es feriado nacional todavía, cuando ya sea feriado nacional el 14 de febrero. No lo van a dar. Teacher, una consulta. Terminando este módulo, ¿el otro sí, el otro inicia seguidamente o hay unos días de intervalo? Dependiendo de la rapidez con que se colecte toda la información, ¿verdad? Usualmente como una o dos semanas después. Siempre hay un lapso. Ah, bueno. Lisa ya está pensando en vacación. Usualmente, ¿verdad? Es que, necesito practicar, ensayar y no me dé el tiempo. El día lo necesito de más de 24 horas. Bueno, ya es la hora. Vamos a la primera asistencia de la noche. ¿Ah? Que me estarán escribiendo y me están mandando a saber si son alumnos, se están mandando el WhatsApp o no. A ver. Agua y papel. Supongo, no vamos a ver. No es de acá la cosa. Bien, vamos entonces con la primera asistencia de la noche. Listos ahí a responder. Y con sus camaritas encendidas. Para la lista. Ok. Vamos. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Ok, welcome, Caroline. Katy de la O. Acevedo. Presente. Ok, welcome. Welcome. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present, teacher. Ok, welcome, Cecibel. Edwin Alberto Rodríguez. Edwin Alberto, todavía. Elisa Vilja Reyes. Ya no se le escuchó, Elisa. No se oye. Present, teacher. Ahora sí. Ese ventarrón que le entra por ahí se oye bien fuerte. Ahorita cerramos. Solo el micrófono un ratito. No le va a dar calor. Stephanie Lisset Molina. Presente. Ok, Stephanie. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Okay, welcome. Thank you. José Luis Santos. Present, teacher. Okay, very good. Carla Lisset García. Presente.
Carla, welcome. Aquí estoy. Katia Michelle Moya. Katia Michelle. Kenia Claribel Peñate. Presente, teacher. Ok, Kenia, welcome. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Welcome. Gracias. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Ok, welcome. Thank you. Misael Armando Gómez. Presente. Welcome. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Hey, welcome. Silvia Marisol Molina. Presente. Hey. Susana Marisela Menjivar. Presente. Hey, welcome. William Alexander Rosales. Present, teacher. Good. William Ulises Aquino. And Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Very good. What? Okay, last class, we finished section 2 with yes, no questions and with the verb be. And yes, no questions in simple present. Okay, Edwin, ya te vimos. Vamos a marcar. Vamos a marcar. Today, we are going to start section 3, okay? Let me share the screen here. Section 3 and... Where do you work? That is the name of unit 3. Where do you work? Okay. You will be able to describe, at the end of the class, you will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Describe the different departments in your workplace and what they do. Okay, what are the different departments in your company? ¿Cuáles son los diferentes departamentos en su empresa, en su compañía? A ver, menciónenme algunos. Quality. Quality. Human resources. Human resources, Production. Okay. Maintenance. Maintenance. Warehouse. Okay, very good. Cleaner. Supervisor. Okay. Engineer. Okay, but some departamento dentro de la de la empresa. A ver, escríbanme ahí en el chat los departamentos que ustedes puedan mencionar en su empresa o que usualmente hay en una compañía. Okay.
están. ¿Qué otros? Ah, muy bien. Maintenance, production. ¿Cómo se escribe para referirse al departamento de compras? Ah. A ver. Word reference. You can use word reference. Ah, ya lo puso ahí Edwin. A ver, un errorcito ahí en la escritura, pero por ahí va. Es con TH. ¿Todo? Reception. Bueno, veamos entonces lo que han puesto. Dicen quality control, human resources, finance, production, merchandise, accounting, cleaner, maintenance, purchasing, reception, treasure, accounting, compliance officer, administration, carpentry. Okay. Okay, very good. So different departments in a company. Okay. Ahora quiero que me escriban in what department you work. The name of the department you work. Okay. Carolina says, I work in quality control department. Roselvira in production. A ver, todo. ¿En qué departamento están? Department, sales department. Marroqueo, production. Elisa, sales. Ya, al revés. Sales department. Kenia, quality control. Freddy, production. Ana, operations. Cecibel, administration. Luis, accounting. William, management. A ver, los demás, los demás. Where do you work? What department? Los demás. Cafeteria. I work in the cafeteria, drinking coffee. Okay, están varios ahí, bueno. Ah, warehouse. Ah, están varios ahí apareciendo. Warehouse, okay. Okay, very good. So there are different departments in a company and we work in different areas. Trabajamos en diferentes áreas o departamentos. Perfect. Now, let's take a look here to the book. This listen to your teacher, read the following departments in a company. Then match them with the activities they perform. Okay, so we have a list of different departments in a company.
We have here production, research and development. Okay. Here are different departments. Okay. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Those son algunos, ¿verdad? Of different departments you can find in a company. Departamentos que podemos encontrar en una empresa, una compañía. Okay. Repeat, please. Production. 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 Mm-hmm. Research and development. Research, research and development. Purchasing. 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 Marketing. 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 Human resources management. Human resources management. Management. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay. Okay, very good. Any question with these names? ¿Alguna pregunta con estos nombres? No, señor. What is research? Investigación. Investigación. Development. Desarrollo. Desarrollo. Bien. Purchasing. Compra. Okay. Marketing. Mercadeo. Yes. Accounting. Contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas. Okay. Very good. Ahora, aquí tenemos una pequeña definition of the activities they perform. Una pequeña definición de las actividades que ellos en cada departamento se ejecutan. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cabal para cada uno. Ok. Research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Then, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Develop, design new or improve existing products or processes. And buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Okay? A ver, entonces hay que colocar el número a la par de la descripción correcta. Voy a dar unos minutitos para que lo haga. Que vaya terminando, me levanta la mano el que ya terminó. ¿Eso está en el folleto o, yes, o lo mandó el grupo? No, no, ahí está, es el libro. ¿Cuál página? Lo es page 29.
En la 29 está. Gracias. Ando bien adelante. WhatsApp abierto. WhatsApp. Y ya van dos.
Okay, good. Un minuto más. ¿Quién más? ¿Quién más? Los voy a colocar en grupo para que comparen sus respuestas. ¿Okay? Regresamos en un par de minutos. Ahorita. Okay, join your groups, please. Compare your answers.
Ajá, es la primera. Ajá, vaya, donde dice la segunda, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Recruit. Ajá, select, esa sería la dos. Ah, no, perdón, sería la cinco. La cinco, la cinco, sí. Ajá. Ajá. Ok. Mira, hasta conmigo estaba llorando y la tuve que consolar. Oh, sí, es cierto. No, Elisa, tiene que seguir. We need, we have to speak in English. Yes. Miren, para que tengan una idea de lo atrasada que me tienen aquí, ¿ve? Tanto poder de Jesucristo. Dios mío. Oh, teacher, ya terminamos. Somos el mejor team. Team San José. ¡Perdí el lapicero! Teacher. Uy, chico. Habla y el micrófono apagado. Ay, Dios. A todos nos pasa. Hasta ahora ya no procesamos. Ay, ay, somos el mejor equipo, the best team, San José. The best team. Primera vez nos tienes aquí. Solo nos faltó una, teacher. La próxima nos puede. Freddy. Ah, todos ustedes son de San José. ¿No? Sí. Somos de San José. Todos, es cierto. Sí. Aquí está el complor de la empresa. Supervised, está production, está quality control. Quality control. Es que estábamos hablando que Mardoqueo es production, purchasing, warehouse. Wirehouse, de todo, a todo le pega. El hombre. ¿Cómo se dice multiusos? Bueno, en inglés hay una palabra para hablar de alguien que hace de todo, es un handyman. Es ¿perdón? Handyman, alguien que hace de handyman. Todo. Handyman. Handyman. Yo al principio entendí handyman, yo. Handyman. 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 Sí, sí. Handyman. Okay, very good. Okay, teacher. Thank you. Thank you. Y entonces la dos, ¿dónde la tiene? Lee. Teacher, ayuda. La dos es la primera para mí. Ajá. Ajá, dos. 5, 6, 1, 4, 3. Así, lo así las tengo yo. 2, 5, 6, 1, 4, 3. 1, 4, 3. Así las tengo yo. Ya veremos. ¿Cuánto es el supervisor de todo? Hola.
Okay. Okay, let's see. Research and identify what customers want and need at the right place. Marketing. Marketing. Yes, correct. Research and identify what customers want and need at the right place. Good. Next, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Human resource manager. Yes. Next, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Accounting and finance. Okay. Yes, finance. Let's change color. Control and supervise the production workforce and inventory. Production. Develop, design new. Or improve existing products or processes. Resource and current development. Yes. And buy and acquire raw materials, production equipment, etc., for the use of the organization. Purchasing. Okay, very good. ¿Alguna pregunta con esto? No. No, muy bien. Ahora bien, entonces decimos production. Research and development. Research and development. Purchasing. Marketing. Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Ahí donde he puesto puntitos es donde debe llevar la fuerza de voz, la palabra. Okay.
Production. Production. Research and development. Research and development. And development. Mm-hmm. Okay. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué son raw materials? Materia prima. Raw materials. Raw es, puede usarse también para crudo. Algo crudo. Raw meat. Carne cruda. Raw materials es materia prima. Muy bien. Let's continue. Ahora, vamos a estudiar más preguntas. Simple present information question. ¿Okay? Ahora vamos a ver otra, siempre simple present, pero ahora information question. Ya no son yes, no questions. Pueden ver acá en las respuestas, ya no solo es de yes o no, cuando se responde, sino que ya tenemos information. Ya damos más información. Por eso estas se llaman information questions. Y veamos como algunos ejemplos. Los leo acá primero. What do I do? Where do you work? When do we go to meetings? How do they plan the marketing? What time do you take breakfast? Okay. Y veamos ahora con respuestas. What do I do? I supervise the production. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Bien, estamos dando información. Yes, no. Aquí, todas estas preguntas envuelven lo que se conoce como palabras de pregunta. Question words. Estas que estoy marcando. What? Where? When? How? What time? Son palabras de pregunta. ¿Qué significa what? ¿Qué? ¿Qué? Ser, ajá, ¿qué? O también ¿cuál? ¿Verdad? En alguna medida, porque si le digo what is your name, ¿verdad? Bien. What, ¿qué es where? ¿Dónde? 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 Bien. Uh-uh.
¿Qué es when? ¿Cuándo? 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 Ah. How? ¿Cómo? ¿Cómo? What time? ¿A qué horas? Okay, ¿a qué? Por mencionar algunas, ¿verdad? Algunas palabras. Okay. Ahora, observen en cuanto a la estructura de esta pregunta. Vean el orden que lleva. Primero, lo primero es the question word. Question word, o que también se les llama WH word. ¿Por qué? Porque la mayoría son con WH, ¿verdad? Empiezan así. What, where, when, what, WH. WH word o palabra de pregunta. Es lo primero que va ahí. ¿Qué viene después? Do or does. ¿Ah? ¿Cuándo vamos a usar do? ¿Quién me dice? Para lo I, you. Cuando sea singular. No solamente. Para el I, you, we, they. They. Correcto, ¿verdad? Para los pronombres I, you, we, they, usaremos do. ¿Y does? Para el he, she, it. Para tercera persona. Tercera persona singular. Ok. ¿Qué viene después? Verbo. Oh, vean los ejemplos. Antes del verbo. Nombre. Pronombre. El pronombre, que en una oración, ¿qué es eso? Es el sujeto. Ah, the subject. Sujeto. De, ah. Y por último, ¿qué va por último? El verbo. Complemento. El verbo. O complemento. Verbo, y después complemento. ¿Y cómo va el, en qué forma va el verbo? El infinitivo. Se llama base form. Forma base. En la mañana me lo pasé. En forma básica, sin conjugar. Como lo hemos hecho ya en las preguntas, ¿verdad? En las preguntas el verbo va sin conjugar, en su forma básica. Y en el caso de when, teacher, que va en el ejemplo ahí, when do we go to meeting? Ajá. Meeting. El Ajá. verbo es go. El verbo es go. Ah, ok. De acuerdo. Después puede ir algún complemento. Algún complemento, ¿verdad? Y por último, el signo de interrogación. Ok. Ese es el orden de las preguntas. ¿Ah?
Les voy a dar otra clave para que ya, bueno, ya aprendimos las no question, ¿verdad? Que empiezan con do. Fíjense que es casi como que a una yes, no question. Si se fijan, si yo solo selecciono esta parte, do you work? Es una yes, I am. Una yes, no question, ¿verdad? Do we go to meetings? Entonces, una pregunta de información es agregarle una palabra, un dónde, un cuál, cuándo, a una yes, no question. ¿Ya? Es como que tengamos una yes, no question, que le agregamos una palabra de pregunta. ¿Dónde, cuándo, qué horas, etc.? ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Ni el por qué, teacher, no se ocupa? Sí, son muchas más. Hay muchas más palabras de pregunta. Ok. ¿Verdad? El why, el which. Sí. Who. Sí, correcto, hay más. Who are you? Ya luego las podemos ver. ¿Ok? Ok. Entonces, acá tenemos en esta ejercicio tenemos algunas respuestas. I have to write a report about the production every Friday. Vale. Quiero que me hagan una pregunta con when. Bueno. Yo le voy a marcar acá algo y luego los dejo trabajar. La respuesta a la pregunta es esto que estoy marcando. ¿Ya? Luego, acá en la segunda, la pregunta sería con where. Era, vamos a preguntar what time. Cuarta, vamos a preguntar what. Y en la última van a preguntar vamos a incluir una nueva why. ¿Qué significa why? ¿Por qué? Okay. Y les voy a marcar lo que debe ser la respuesta. Okay, vamos a ver. Grande y se los comparto ahí en el WhatsApp para que lo vean y terminen, completen la pregunta y lo que está
¿cómo se llama? Sombreado, resaltado, eso es la respuesta. O sea, eso es algo que es la respuesta. Mientras trabajan en eso, tomaré la segunda asistencia. Ya se lo dejo ahí. ¿Está claro lo que van a hacer? Ya, teacher. Ok, ok. Les dejo acá. Permítanme. Listo, WhatsApp. Lo que tienen que hacer es completar la pregunta. Lo que está subrayado es la respuesta. Y me responden a la segunda asistencia, por favor. Carolina Zúñiga. Present, teacher. Thank you. Katy de la O, Acevedo. Present, teacher. Thank you. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present, teacher. Ok. Edwin Alberto Rodríguez. Present, teacher. Good. Elizabeth Reyes. Elizabeth Reyes. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lizeth Molina. Presente. Ok. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Yes. José Luis Santos. Present, teacher. Ok. Carla Lizeth García. Present, teacher. Thank you. Katia Michelle Moya. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Thank you. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Okay, Marroqueo Ramírez Pérez. Marroqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Okay, gracias. Misael Armando Gómez. Misael, ok. Rosa Elvira Pérez. Ok. Silvia Marisol Molina. Silvia Marisol. Susana Maricela Mengíbar. Present, teacher. Thank you. William Alexander Rosales. Present, teacher. Okay. William Ulises Aquino. William Ulises. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Okay. Bien, los voy a enviar en grupos para que juntos lo hagan. ¿Sí? Entren a sus grupos, por favor.
profe ha puesto grupos. Sí, ¿qué pasó? Quiero ver con quién estás. Sí, no aceptaste la invitación. Okay. Ah, va. ¿Verdad? Ajá, sí. O sea, tenemos que poner we. Ahí tendría que ser when do you. When do you. We. When no. Do you we go. When do you. No, porque por eso estamos diciendo when do you. O sea, estoy diciendo cuando vas tú a la reunión. A la reunión. When do you. When do you go to meet meeting. Ajá. When do you go to meeting? Y la respuesta es cada viernes, ma. You go to ajá, y ahí está la respuesta. Every day, ajá. Cada viernes. Ajá. In the blue building. Eso es en el piso azul. Building. Creo. En el blue azul. Building. En el piso azul. Yo ahí piso la había puesto. Piso. Y esa sí no, la 4 sí no la logro entender muy bien. Esa sí no sé cómo iría la pregunta. Yo ahorita estoy aquí investigando. Do you they have a meeting because? Porque dice que nosotros diseñamos y creamos. Y, no, otros. Nosotros diseñamos. Ajá. Y creamos otros, los nuevos productos. Pero ¿cómo va? No. En este caso no sería you, porque como está hablando de dos personas, les está preguntando a dos. Ah, sí. Ustedes sí. Tendría que ser what time you. Ustedes en este caso sería they. Sí. La pregunta sería algo así como ¿a qué horas empiezan a trabajar ustedes? En español, ¿va? Entonces, what time do they? What time do they? Do they work? Do they work? Supongo que así podría ser según la base, que sería el da más el subject verb, subject más el verb base form más el complement. Okay. ¿Tú trabajas? Así debería ser. Ajá, tendría que ser ¿dónde trabaja? Porque de trabajo en el En el edificio bien, azul. En el edificio azul. Sería quizá, where do you work? Where do you work? Así tendría que ser. ¿Dónde trabajas? Para. Ah, pero la respuesta es. Ajá, en el edificio azul. Ajá. Ah, pues sí. Así. Pero tiene que ser, ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabajas o dónde trabaja? Ay, no.
Siente que la llevan corriendo, dice. Salud. Gracias. Está bien difícil. Ay, no. Sí, esa tercera está muy difícil. Es que vamos a ver, porque está hablando de ella todo. María and I start working. Bien. Y si ponemos what time do we start working, como diciendo a qué horas nosotros entramos a trabajar, no sé cómo quedaría. What time do we start work? Do we start working? Uh-huh. Start work. Yeah. What time do we start work? María y yo empezamos. ¿A qué horas, María? No, ¿a qué horas nosotros empezamos a trabajar? Sería la pregunta. Y la respuesta sería, María y yo empezamos a trabajar a las 10 p.m. Uh-huh. Sí, así tendría que ser. Y de toda la oración que no se supone que solamente se iba a utilizar la respuesta, que es la del final. A las 10, que ya no se iba a utilizar lo que era María y... ¿Quién es la otra chica que dice? Y yo, dice nada más. María y yo, dice. Ah, pero se supone que ellos ya no se iban a utilizar en la oración, sino que solo la respuesta. Es que ahorita estamos haciendo la pregunta porque solo nos están dando la respuesta. Entonces, ajá, por eso ponemos nosotros, en qué horario nosotros empezamos a trabajar. Entonces, la respuesta sería, María y yo empezamos a trabajar a las 10 p.m. Ah, que solo lo dio la respuesta. La respuesta. Nosotros tenemos que hacer la pregunta. Uh-huh. No, por eso, o sea que de toda la oración lo único que van a utilizar es el at 10. Hello, Jonathan. No. Una solo pregunta. Start work. Fíjate que yo me vi en de segundo. ¿Qué es la opción? Cierro.
O sea que vas a cargar a las 2 de la mañana. Ok. Let's see. Vamos a revisar entonces. A ver cómo está. Vale, number one, I have to write a report about the production every Friday. ¿Cómo queda la pregunta? Vamos a preguntarle a los del grupo número uno. ¿Y quiénes son el grupo número uno? Ya les digo, el grupo número uno son José Luis, Luis Antonio y Silvia. ¿Cómo queda la número uno? Teacher, nosotros pusimos, when do you go to meeting? La número uno. No sé si. No, esa no es la número uno. ¿Cuál es la que tenemos? ¿Cómo no? Oh. Y que la respuesta es every Friday. Ajá. No. Pero eso no es lo que se nos dice ahí. ¿Cuál? Dice, I have to write a report about the production every Friday. Ah, pues creo que entendimos mal con los compañeros, teacher. Porque nosotros hicimos una pregunta como... Hicimos una pregunta... en donde la respuesta fuera every Friday, pero no ocupamos eso, lo que estaba antes de nada. Entonces entendimos mal. Nosotros también. Igual. Es que yo creo que se equivocaron porque fue cuando explicó que para saber cómo íbamos a iniciar, nos íbamos a guiar por lo que estaba, por lo que él subrayó en amarillo. Por ejemplo, como está hablando de día, entonces se va a poner when, cuándo, viernes. Entonces es como para saber con qué es lo que íbamos a iniciar. Ahí estuvo la confusión para todos, sí. Bueno, al menos yo sí le entendí lo que él explicó, pero para los demás quizás sí, el subrayar esa partecita fue lo que los confundió, porque por lo menos esa en la tenía primera... que ser la respuesta. Ajá, es que esa es la respuesta. Pero... Es lo que de entender. En base a esa respuesta íbamos a sacar nosotros la pregunta. Uh-huh, así entendimos. Bueno, yo sí entendí. Yo, teacher, no sé si está bien como yo la puse. Yo sí me guié por el ejemplo, o sea, por lo que usted subrayó. Uh-huh. Pero no sé si la tengo buena, usted me corrige. Yo la puse como when do with a report about the production every day, que sería la respuesta. No sé si está buena. A ver, otra vez, when do... Ay, perdón. When do write with a report about the production. Ajá, no sé, vamos si a ver. Yo le escribí diferente. Yo lo tengo diferente también. Algo le falta aquí. Así. Ajá, when do you have to write the report? Correcto. Sí le escribí yo. Okay. When do you have to write? Have to write a report. The report. Mm. A report. Así es. Unas palabritas me equivoqué, pero casi así es. Por ahí vamos, así vamos. Ahí vamos. Aprendiendo. When do you have to write a report about the production? La respuesta es every Friday. Esa era la guía, nada más, que le marqué, pero. Así. Generó confusion. Ok. Nos pasó la de Kung Fu.
Sí, porque teacher, no, y si en este caso solo se hubiera, si se quiere dejar así como when do you have write the report, se puede también, es válida, sin about the production. Sí se entiende. Sí, ¿verdad? Sí se entiende. Ah, porque yo sí la vi. Como hay diferentes tipos de reportes, pues aquí te están especificando reportes. Ok. Ok. A ver, ahora que ya más o menos le agarramos, el número dos sería, where? Do you work? Where do you work? Correcto. Where do you work? I work in the blue building. ¿No? La respuesta es in the blue building. I work. Muy bien. La siguiente. What time? Start. Do you start working? Do we start work? Mm-hmm. Do you start work? Solo do you? Yo tengo. What time do you start to work? No, your. Say. We. Say. Podría ser, what time do we start working? Porque está hablando de María y yo. Yo y María. Pero no, sí. No, pero la pregunta la está haciendo una tercera persona. Ajá. Ah, ok. Entonces, they. No. No, your. Ahí ustedes. You. ¿A qué hora ustedes empiezan a trabajar? Ustedes. Es you. Your. You. No, yo, bueno, según lo que yo puse en el traductor, ustedes me daba la your. Palabra your. Pero es que habla de... Pero your es del posesivo. You es... Tú o ustedes. No es we. Pero es que... Yo le habla de ellos. Yo le coloqué, what time do they start working? María sería... Porque they es ellos y la respuesta es María and I. O sea... María y yo. Ajá. La respuesta es María y yo, no ellos. ¿Y quién es María y yo? Es we. Ajá, nosotros, correcto. Pero entonces, para hacer la pregunta a ellos. Pero si la pregunta la hago yo, ajá, un tercero, no sería María y yo. No, tendría que ser. Tendría que ser ellas. ¿Cómo me, a ellas. ¿Cómo me preguntan a María y a mí? You. Aquí así estaría bien. Ahí queda. Do you start working? Uh-huh. Ahí se entiende. Sí, porque recuerden que you es singular y también plural. ¿Ya? You. Okay. Es tú. Y you es ustedes. Yeah. What time do you start working? And I start working at 10 p.m. ¿Se entiende? Ahora, para ser todavía más claro, aquí debería decir, what time do you and Maria? What time do you and Maria, tú y Maria, start working? Okay. Mm-hmm. Para ser más específico. Ok, ok. Muy bien. Number four. We design and others create the new product. What do you do? Okay. What do you do? ¿Qué hacen ustedes? Perfecto. Y la última. Why? Why they have a meeting, use yo. Why? Why do you they have a meeting?
Uh-huh. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sería después de why? Do. Do. ¿Luego? They. They. Have. Have a meeting. A meeting. Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the evening. Yes. Okay. Okay. Vamos a poner algunos ejercicios más para práctica. Por ahí en el WhatsApp les acabo de poner. Por ahí hay unos chicos que están juega y juega. Too close, muy cerca. Aquí esta imagen es, están algunas cuantas question words. Más, ¿verdad? Se los dejo ahí en el WhatsApp, esta imagen, para que la puedan repasar. Algunos de los que ya vimos. Who. Para contar por personas. Who's that man? That's me. Where. Para preguntar places o lugares. Where do you live? In London. Why. Pregunta razón, una razón. Why, ¿por qué? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because I need you. Oh, Roman. Porque te necesito. Yes. Valentín sonó eso. When is about time? Pregunta sobre el tiempo. When do you study? At night, cabal, que así es. What? Pregunta de objeto, idea o acción. What do you eat for breakfast? Cereals. Cereal. What time is time? ¿Verdad? Bien. Un poco más específico que when. ¿Verdad? When es un poco más general. ¿Cuándo? Ah, en la noche. Ahora, si yo le digo what time, le estoy preguntando hora. What time do you finish work? How manner, la manera, modo, ¿verdad? How are you? ¿Cómo estás? How often? That's por frequency. How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia vas al gym? Every day. How old? Age. Edad. How old es para preguntar edad. How old is your sister? She's 27. Okay. Algunas question words más. Ahí se las dejé en el WhatsApp. ¿Una pregunta con esto? No. Good. Ahora, bueno, esto es ya lo que vimos, ¿verdad? Un cuadro, vimos lo que hemos mencionado. The question words es lo primero, la estructura. Después, el do. Que hemos visto hasta hoy. Mañana vamos a ver tercera persona. El do que lo usamos con I, you, we, they. Luego, como ven, el verbo en su forma básica, sin conjugar. Y el signo de interrogación que se llama question mark. Question mark. La estructura de las preguntas. Voy a dejar esa imagen también ahí en el WhatsApp. Okay.
Y ahora un ejercicio. Este sí va a ser más fácil. Si volvemos tanto. Practice speaking. Bueno, sí, tenemos que. Bueno. Voy a compartir también este cuadrito para que aquí van a trabajar. Tengo aquí algunas preguntas. Where do you live? Where do you work? How old are you? Who is your boss? What do you drink in the morning? When do you study English? How do you go to work? ¿Ven? Puesto acá respuestas, algunas respuestas mías. Primero van a responder ustedes, ¿verdad? Where do you live? I live in Lourdes. Where do you work? I work at Inglés Corporativo and Interpretia. How old are you? I am 57 years old. Who is your boss? My boss is Mr. Jose Sainz. What do you drink in the morning? I drink coffee with milk in the morning. When do you study English? I study English in the morning. How do you go to work? I go to work by foot. Me voy a pie. Cuarto a la. Ok. Entonces luego. Lo voy a colocar en grupo y vayan simultáneamente, ¿verdad? Responden la primera. A ustedes. Se la preguntan a un compañero y después al otro. Y ponen la respuesta de su compañero. Where do you work? Responden ustedes. Preguntan a su compañero y luego al otro. Y así hasta llenar el cuadro. Va, pero por favor, please practice your English, not your Spanish. Spanish está perfecto. Ya, bueno. Ni tanto no hablamos tan perfecto español los salvadoreños, pero hablamos español. Ahora, practice your English. La idea es que con esto practiquen su inglés. Hagan la pregunta y respondan in English. Question and answer in English. ¿Ok? Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con lo que van a hacer? De acuerdo, no, no hay duda. Thank you, teacher. Ahorita les dejo el cuadrito en el WhatsApp para que piensen mientras formo los grupos. Ok, adelante, a entregar sus grupos. Y profe, ¿puede volver a mandarme al grupo, por favor?
Estás en dos dispositivos, en aparatos. No, en mi teléfono nomás.
Ay, este volador no me sirve. Ese. El la jefa o el jefe sería, ¿verdad? Porque sí, en el de nosotros sí vamos a decir my boss, pero para decir el suyo, el he, ¿verdad? She. She. ¿Vea? Si es uh-huh. ella. Mujer es she. Ajá, si uh-huh. es ella. Si es él. He. Uh-huh. Uh-huh. Ajá, pero ajá. Dependiendo. Sí. Sí. Ok. Vamos a ver entonces. Bueno, Elisa, no le oímos muy bien. Para que nos diga el nombre de su jefe. ¿Me escuchan? No. Sí, hoy sí. ¿Hoy? No. ¿Y el suyo, Carla? El mío es he, his boss. Sí. His boss. Está aquí. Quiero ¿A ver cuántos acá. Años tienes tú? Quiero ver, espérenme la imagen. No, para referirnos así de tener en la edad, no se utiliza el has, se tiene que utilizar el are, el to be. Ah, o sea que pues sí. Tendría que ser he is. No, pero para la pregunta. No, para la respuesta. Ah, vaya. Y para la pregunta, ¿cómo quedó? No, porque dice... No, aquí la pregunta es, how old are you? No, quiero ver. Ajá, how, sí, ¿verdad? How old are you? O sea, le está preguntando a otro. Uh-huh. Entonces, ¿y? Entonces yo vengo y le respondo, I am 29 years. He él se va. ¿Y vos cómo se escribe? Bus. No me acuerdo cómo es. Bus, bus, creo que se pronuncia bus. Él sería como él se transporta en. No. Él se dirige. En car, póngale, no nos compliquemos tanto. Él aborda. Sería como él aborda el autobús. Autobús se escribe, yo le puse bus, pero no me la agarró. He works the bus. Sí, pitón. Ay, yo así lo no pude llevarlo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo? Que no, unos 5 minutos llega. Ay, si en moto, que sería genial. En unos 5 minutos, sí. Una de esas Vespa, me he comprado ya. Cabal. Que solo acelera nomás ya. Bien bonitas, ¿no? Ajá. Sí, es que el trabajo está como a 7 cuadras, creo yo, de aquí. Sí, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Misael, pregúntenle a Silvia. Silvia. What do you drink in the morning? I work at Alcaldía Municipal de San Miguel de Pesontes.
ya pasaron listo. No se escuchó. ¿Qué pasó? Presente, así estoy. Bien presente, bien presente. Se durmió Freddy. No inventen. Presente, teacher. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Levanten la mano todos. Presente. Que Dios no lo ponga toda la asistencia, teacher. Que toda la semana, por favor. Toda la semana. Mañana terminamos de ver ese cuadrito, ¿verdad, Día? Ok, hola. No sé, pero no sé si yo dije presente, pero aquí estoy. Era broma. ¿Qué les hacen caso? No. Ya no engañaron. No, ahorita vamos. Porque... Presente. Okay. Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Hey, good night. See you tomorrow. Good night. William Ulises Aquino. Present, teacher. Hey. Good night. William Alexander Rosales. Present, teacher. Okay. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Cuelga el gancho allá, vaya acomodando lo que es suyo. Susana Maricela Mendívar. Present. Good night. Okay, los perros están agresivos. See you tomorrow. Silvia Marisol Molina. Present, teacher. Ahora sí. Good night. Doble asistencia, dice. Ya. La de mañana. Ya digo como tres veces. La de mañana y pasado. Rosa Elvira Pérez. Present, teacher. Okay, see you tomorrow. Good night. See you. Misael Armando Gómez. Presente. Okay, good night, Misael. See you tomorrow. Good night. Mardoqueo Ramírez. Presente, teacher. Good night, Mardoqueo. See you tomorrow. Good night, teacher. ¿A quién le tocaba quedarse hoy? Hoy a Kenia, pero ya le tocó ayer. Ayer me tocó, teacher. Uh-huh. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Good night, Luis. Good night. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. No le tocaba a Luis ahora. Mañana le toca, vamos a retomar la lista. Ok, teacher. Good night. Gracias. Ok. Carla Lizette García. Presente. Ok, good night, Carla. Good night. José Luis Santos. Present, teacher. Good night, José Luis. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Stephanie Lizette Molina. Presente. Okay, good night, Stephanie. Good night. Elisa Bilha Reyes. Presente, teacher. Okay, good night. See you tomorrow. Edwin Alberto Rodríguez. Present, teacher. Okay, Edwin, see you tomorrow. Cecilia Emperatriz Meléndez. Bel. Present. Good night. Okay, good night, Ceci Bel. Bye. Katy de la O. Acevedo. Presente. Good night. Good night. Katim, see you tomorrow. And Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Good night. Good night, Carolina. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Bye bye.